Hola, ¿qué tal amigo YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Research y les traigo un nuevo gameplay aquí en Roblox. Ya estamos regreso en el jueguito de Kitty para superar en esta ocasión el nuevo capítulo que acaba de salir el día de hoy, que es el episodio número 14. Así, amigos, ya por ahí lo estuve probando detrás de cámaras porque parece que este episodio sí está muy muy difícil, ya que nos da muy poquito tiempo para terminarlo y sí hay muchas muchas cosas por hacer. Bueno, se llama este capítulo, se llama Nick Button Sky. Ah, es que es de una caricatura que salió en Cartoon Network, que ya tiene mucho tiempo. Ok, amigos, aquí estamos ya y comienza. Vale, ahí salimos por la televisión. Y por acá, ah, mira, está Reed. Ok, sí, ya me acordé que nos estaba siguiendo. Dice, suficiente, se acabó. Ahora vendrán conmigo. Oh, ya los quiere llevar con el rey del televerso. Bueno, a ver qué va a pasar. Ah, mira, abrió un portal. Dice, vamos, ha llegado el momento. Ok, ah, le lanzaron la patineta a Rick. Ok, ahí estamos. Y dice, ¿qué haces en mi casa? Dice, lo siento, pero estábamos huyendo de ese loco. Y, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, por acá. Ah, mira, está otro personaje. Bueno, este no lo conozco. ¿Quién sabe quién sea? Y dice, ahora, sal de mi casa. Bueno, amigos, les había comentado que ya estaba probando este mapa. Ya sé cómo hay que resolver los puzzles. Y pues le digo que lo tuve que jugar antes para ver si me daba el tiempo para poder salir. Es que miren, nada más me da 9 minutos. Entonces tenemos que hacer las cosas muy, muy rápido. Bueno, por acá parece que no hay nada. Ah, miren, de este lado tenemos que buscar lo que es el martillo. Y también, ah, miren, esta bala cañón. Pero también me voy a ocupar este, lo que es la llave esta. Así que me la llevo. Bueno, Kitty creo que ya lo perdí. Espero que no me vaya a sorprender. Necesito lo que es el martillo, pero no está por acá. A ver, voy a quitar este candado una vez. Vale, está. Este, tiro la llave. Y buscamos por acá arriba. También por acá hay otro ítem importante. Necesitamos unas tijeras que no están aquí. Bueno, parece que aquí no salieron. Así que hay que buscarlas afuera en el mapa. Hay una casita del árbol donde a veces ahí aparecen objetos. Bueno, ahorita checamos, ahí está una tabla. Ah, mira, acá está martillo, vientos, ya tengo martillo. Ok, con esto vamos a subir aquí estas tablas arribita para poder quitar esta barrera que nos impide subir hacia arriba. Bueno, la quito, tiro el martillo, ya lo ocupo. Y ponemos la bala de cañón aquí de una vez. Ok, a ver, la pongo por acá. Listo, ya está la bala de cañón. Y no hay ítem importante por acá arriba, no, no hay. Muy bien, entonces vamos a darnos acá la vuelta porque Kitty ya me está siguiendo. Necesito ahorita lo que es una lámpara, creo que es, es como un fusible. Y también un encendedor para prender el cañón y para que dispare ahí la bala. Ah, mira, por acá está el encendedor, está aquí en el fondo. Perfecto, hasta ahorita nos han salido bien los ítems. Nos están dando bien acomodados. Bueno, a ver, por aquí no hay nada, no, no hay nada, ok. Bueno, tenemos que buscar la lamparita que nos ve de este lado. Bueno, voy a prender el cañón de una vez. Vamos aquí activarlo. Y subo arriba porque arriba también hay varios ítems importantes. Es como una montaña. Y es que hay que estar dando muchas vueltas, ¿eh? Bueno, a ver, ahorita que se prenda esto. Ahí está la bala de cañón y listo, ya se activa la puerta. Ok, mira, acá está la llave esta, que si la ocupamos, me la llevo. Y también estamos por aquí lo que es un pico. Bueno, aquí también hay que armar otra cosa de este lado. Y a ver por acá, si no está el piquito, no está. Bueno, pues entonces vamos a cortar el camino por aquí. Y tomamos también, ah, mira, acá está el piquito, ok, ya lo tengo. Bueno, me llevo estos dos ítems importantes. Y la llave, pues hay que ocuparla aquí dentro de la casa. Hay que reparar como una tubería. Bueno, nos dan un tubo para armar lo que es una bicicleta, que también hay que construir. Entonces, a ver, me apuro, voy a ocupar una vez aquí la llave. Vamos a sacarla acá, listo. Ahí tengo el tubo y nos vamos, vámonos de acá. Para poder usar el pico en la parte de afuera. A ver, necesito también una tabla. Ah, hay una junto acá al coche, ¿va? Bueno, solamente que deje esto. Vamos a dejar el piquito aquí en la cabaña. Ya podía armar, es que tengo que armar una especie como de patín o algo parecido. Está medio extraño. Bueno, aquí dejo el piquito. No nos pide acá. Necesito aquí seleccionarlo. Listo. Y vamos por la tabla que está aquí enfrente. Estaba aquí abajito. Bueno, con esto ya armamos ahí el puzzle. Nos llevamos el ítem y ahorita subo por a colocar la tabla. Bueno, la parte de la bicicleta. Ahora nada más que aquí Kitty creo que viene atrás de mí, ¿va? Oh, sí. Tengo que apurarme, si no acá me va a capturar. Vale, está listo, ya tengo esto. Nos vamos de acá, vámonos de acá. Y listo, burlamos a Kitty, ok. Me llevo esta cosa. Primero coloco la parte de de la bicicleta, sí. Porque ahorita tengo que bajar otra vez. Entonces para no dar doble vuelta, vamos
a poner la parte de la bicicleta. Bueno, a ver, me apuro. Vamos por acá. Es que nos dan bien poquito el tiempo, ¿eh? Está muy corto esto. Y hay que armar bien rápido esta cosa. Ok, ya quedó ahí la bicicleta. Ahora vamos a aventarnos por acá, a ver. Nada más voy a ver dónde está la tabla. Sí, por aquí. ¡No, no! ¡No! ¡Ah, ya me caí, rayos! Es que tenía que colocar esto allá arriba. Bueno, pues ya aprovecho para llevarme unas piezas de la bici. Que también están por acá. Necesitamos lo que es el asiento, es este. Y una rueda que también está arriba. ¡No, viene Kitty! ¡No! ¡Oh, y aquí cómo le hago para escapar! No, a ver, listo, lo burlé. Ok, no sabía que podía brincar por allá. ¡Hala! Miren, ahí viene Kitty. Bueno, ya aquí pongo esta cosa que va aquí arribita. Ahorita terminamos, vamos, rápido. Hay que hacer esto lo más rápido que podamos. Ahí voy adelante. Se subió Kitty, a veces se queda atorado allá abajo. A ver, sí, ahí está atorado. Ok, miren, aquí colgamos esto. Ya me bajo y voy por la otra pieza, que es como una rueda o algo parecido para la bicicleta. Así que voy a tomarlo por acá. Es que tengo que activar aquí esta cosa también. Y se me olvidó. Bueno, ahorita a ver si... Es que necesito lo que es un fusible, pero todavía no lo encuentro. Pues ya voy a tener que subir estas dos piezas allá arriba. Ahí está Kitty. No, Kitty, quítate ahí. A ver, bájate. Que se baje Kitty. Ahí está, ya se bajó. Ok, tengo que buscar ahí el fusible, pero ¿en qué parte está? No, no sé. Voy a tener que revisar bien. A ver, acá atrás del árbol no está. Aquí junto tampoco. Y pues ya coloco, esta es como goma de mascar. Ya hay que ponerla en esta parte, aquí. Ahí va una. Y a ver, voy a checar si no está acá abajito el fusible. Déjenme ver, luego aparecen aquí también los ítems. No, no está, bueno. No apareció, así que colocamos el asiento aquí de la bicicleta. También necesito las tijeras, ¿va? Unas tijeras para cortar una cuerda. Que también es para amarrar el asiento. Entonces, voy a tener que darme otra vueltezota por acá. Para ver si no se quedó algo. Mira, aquí está la tabla, una tabla que también ocupo. Ok, nos quedan 3 minutos. No, no puede ser. No he entrado aquí, a ver. Todavía no entro, miren, aquí está, ok, tijeras. Me llevo las tijeras, aquí hay otra parte de un chicle. Pero necesito el otro fusible. ¿Dónde está, Ahora sí me lo escondieron. Ya vi fusible. Muy bien, voy a cortar esto. Vamos a cortarlo por acá. Aquí el hilo. Ok, tiro esto. Tomo el hilo, no. Tomo el hilo. Listo, ya lo tengo, mucho. Voy a tirar mejor esta tabla. La pongo por acá. Tomo el fusible y ahorita me regreso a ponerlo allá en la cajita donde hay que colocarlo. ¡Ay, viene Kitty! Es que viene muy rápido, A ver, voy a apurarme. Nos quedan 2 minutos y medio. ¡Oh, rayos! Vamos, tenemos que hacer super escape. Si no, voy a tener que aventarme otra partita. Bueno, el fusible se pone aquí. ¡Listo! Ya lo puse. ¡No! Se cerró la tapa. ¡No! ¡El fusible! ¡Listo, ya! Puse el fusible, miren. Se quedó Kitty ahí, poniendo la trampa. Bueno, a ver, que venga para acá. Ven, Kitty. Aquí le doy la vuelta y me regreso por la tabla. Porque está así, la voy a ocupar. Y voy a tener que darme otra vueltizota todavía. No puede ser, a ver, ya. Tomo esto y tengo que subir rápidamente hasta allá arriba la colina. Entonces, ya va, no me faltaría creo que agarrar la otra llanta de la bici. Y creo que nada más, ya terminaríamos. Bueno, ahorita checo qué más nos falta. Así que me apuro. Vamos bien, minuto, 50 segundos. Vamos, se puede. Tenemos que lograrlo, ahí está la tabla. Listo, ya, la tabla. Pongo acá esta cosa, que es la cuerda. Esta va acá arribita. Necesito la llanta. Dos llantas, ok. También necesito un desarmador, chin. Pero no estaba aquí el desarmador. No puede ser. Necesito el desarmador. A ver, ahorita veo. Tomo el chicle que está por acá. No, aquí está la rueda de la bici. Y tengo que llevarme el chicle que está aquí junto. Aquí en la tienda. Y necesito un desarmador también. Pero el desarmador creo que ese sí no lo he visto. No puede ser, miren, 1 minuto. No, ya se nos va a acabar el tiempo. Rayos, bueno, pero así es el escape. Miren, el desarmador lo ocupamos aquí para quitar la otra rueda. Es como una sierra y ya completar la bicicleta. Entonces con esto, a ver si ahorita me da tiempo para llegar hasta arriba. Si no, ya en la siguiente parte del video, ya nada más le muestro el final. Cuando ya vaya, está a punto de terminar de armar la bicicleta. Entonces miren, simplemente ponemos acá la goma de mascar.
de este lado. Mira, ahí se arma esta tabla especial, quién sabe para qué sea. Esta se pone aquí arribita. Ahí quedó. Y pues sí necesitaba el desarmador, pero no se encuentra, ¿eh? No, ahora sí, quién sabe dónde se quedó. Bueno, pues ya colocamos aquí una rueda. Y miren, solamente faltó la otra rueda, que es la sierra. Miren, bueno, pues ya para la siguiente partidita. A ver si podemos encontrarla. Pero quién sabe dónde estaba el desarmador, ¿eh? No se ve de este lado, por aquí arriba. Es que luego también aparece aquí, miren, en las tablas, encima. Pero bueno, ya para el siguiente episodio, ya les muestro nada más el final cuando completemos el capítulo. Ok, amigos, ahora sí, ya vamos a lograr el escape. Ya simplemente me falta poner lo que es la última llanta, la llanta de la bici. Ah, por acá anda Kitty, a ver, voy a burlarlo. Voy a irme por acá. Uy, que no me alcance. Y entonces está, ya. Logré pasarlo. Ahora sí, nada más simplemente subimos. Colocamos la última pieza que nos falta. Y logramos el escape. Bueno, a ver, ya rapidito. Vamos, si puede. Sí se puede, amigos. Ya casi estamos a punto de salir. Y a ver, no sé qué otro mapa vayan a poner, ¿eh? No sé si ya va a terminar o quién sabe. Bueno, a ver, ya. Llegamos bien todos. Está la llanta. ¡Ah, no! ¡Faltó la cuerda! ¡Chin! ¡Faltó la cuerda! ¡En serio! ¡No! A ver. ¡Ah, no! ¡Aquí la tengo! ¡Oh! ¡Ah, ya iba a bajar! ¡Oh, rayos! Y aquí ya llevaba las cosas. Ok, ya. ¡Listo! Ahora nos pone lo que es el escape. Miren, allá en la casa. Tenemos que irnos hacia esa puerta. Muy bien, ya voy llegando. Ya voy llegando. ¡Listo! ¡Miren! ¡Ya está! ¡Llegamos! ¡Ya! Logramos el escape. Aquí está bajito nuestra medalla. Y bueno, ahí está Kitty, ahí estamos nosotros. ¡Ah, miren! Ahí salió en la bicicleta. ¡Ah, vale! Era para el personaje. Bueno. Entonces dice, mira, el televisor, ¡vamos! Oh, parece que ya se encendió. Ya podemos salir. ¡Ah, está Reed! ¡Ya despertó! Dice, ¡otra vez! ¡No! Oh, vamos a escapar de nuevo. A ver a dónde vamos a ir. Sí, miren, ya logramos aquí escapar. Y a ver cómo está aquí el mapa. ¡Eh! ¡Ya se acabó! ¿En serio? Ah, yo pensé que nos iban a dar un preview o algo parecido para ver hacia qué otro mundo nos íbamos a dirigir. Y bueno, amigos, pues ya vamos a dejar aquí este nuevo gameplay de Kitty superando el capítulo número 14. A ver, esperemos que no vaya a tardar mucho lo que es la salida del episodio número 15. Y bueno, amigos, espero que este nuevo video les haya gustado. Denle manita arriba si les gustó. También suscríbanse al canal y recuerden activar la campanita de notificaciones para que llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Yo soy Amigo Research y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!